Yo, listen. What do you see when you see me? Can you look at me and know who I wanna be? For once, I just like to speak freely, to try and really be me. Do you feel me? We could pull others down just to get high. Sometimes we do anything just to get admired. But stop, listen, instead be true to you. It's all up to you, who's you, you choose to do. You know, Maya, I just wanted to be in it, but now I see that this is just ordinary. Wait, out of the ordinary. Can I get an oh yeah? Comienzan las votaciones. Venus, 2 votos. Seguidamente, Abominable con 3 votos. Y aquí tenemos a Twyla con 1 voto. ¡Wow! Franklin tuvo 7 votos. ¡Me encanta! Esto se está poniendo difícil. Laguna, 9 votos. ¿Quién será la ganadora? Le sigue Elizabeth con 5 votos. Y aquí tenemos a Viperin, que esta vez no tuvo voto. Siguiente, Claudine Wolf, solo con 4 votos. ¡Yupi! Dracolauro tuvo 10 votos. Creo que esta va a ganar. Bueno, veamos el resumen. Dracolaura quedó en primer lugar con 10 votos. En segundo, Laguna. Y en tercero, Frankie. Así que vamos a abrir a Dracolaura. Hola amiguitos, bienvenidos a Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy vamos a abrir la primer muñeca Monster High, Draculaura. Y recuerda, dime cuál es tu favorita, vota ahora. ¡Vamos allá! Y aquí tenemos a la ganadora de hoy, Draculaura. ¡Qué bien! ¡Qué suerte he tenido! Porque esta muñeca me encanta. Es que es absolutamente fantástica, ¿no creen chicos? Pues vamos a abrirla ya. Draculaura es una chica brillante, ambiciosa y terriblemente optimista. Ella sentía que necesitaba tener amigos adolescentes igual que ella. Así que le pidió a su padre Drácula que abriera un instituto para otros monstruos como ella. ¡Qué genial idea! ¿No creen? Como accesorio trae un peine con la carabelita de Monster High. ¡Miren qué cute! Con su lacito y todo. Además trae un parante. Esta es la base para poder parar a la muñeca y que se quede estática. Y así es más fácil jugar con ella. Es súper curioso que Dracolaura, siendo vampira, es vegetariana y detesta tomar sangre. Ella dice que su comida favorita son las frutas y los vegetales. Personalmente, yo prefiero las muñecas Ever After, pero estas me gustan también porque es que tienen un toque único y diferente y un estilo súper genial. Miren el corazón de Dracolaura en su cara y su piel es casi transparente. Me encanta. Otro de sus accesorios es este collar con cadenas de color plata. Dracolaura tiene como mascota a un murciélago llamado Conde Fabuloso. Y según ella, es el mejor despertador que existe, ya que la despierta todas las mañanas con un aletazo en la cara. Llegó el momento más esperado. ¡Vamos a ver los zapatos! Estos son bastante sencillos, pero igual preciosos. Y con decoración de cadenas, ¿ven? Sabían que Dracolaura, por ser una vampira, no se refleja en los espejos. Así que pasa buen trabajo para poder arreglarse todas las mañanas. Sus mejores amigas son Franklin, Claudine y Laguna Blue. Trae una pulserita azul que no sé si será un farolito o algo así. Realmente no sé qué será. ¿Vamos a peinarla? ¡Wow! ¡Qué suave tiene el pelo!
parece pelo natural, realmente, y con un estilo de color precioso. Vamos a probar ponerla en el parante para ver si se queda derechita. Amiguitos, si les gustó el video, ya saben, denle un dedito arriba y suscríbete al canal para ver muchos más videos de Monster High. Además, recuerda que quedan 8 muñecas más de Monster High por abrir, así que vota ahora por tu favorita. Si eres nuevo en mi canal, pues puedes sumarte a la votación también. Un besito para todos. Chaito, nos vemos en el próximo video. Eres la sombra que sale cuando quieres.